Dos legisladores son opositores al gobierno porteño, se refirieron en el día de hoy al aumento del ABL, alumbrado, barrido y limpieza, que en algunos casos llega al 300%. El aumento del ABL, que fue aprobado por la legislatura en noviembre del año pasado, prevé una suba que alcanza el 300%. Los vecinos de la ciudad ya comenzaron a recibir sus boletas, pero con aumentos que no diferencian las zonas más pobres de las más ricas. Nosotros hemos recibido en la legislatura denuncias del sur de la ciudad de Buenos Aires, donde decían que iban a tener la menor cantidad de aumento. Hoy tenemos denuncias del barrio de Piedra Buena, en donde el aumento ha sido exponencial en casi un mil por ciento, en La Boca, en Parque Patricio. Lo mismo ocurre en los barrios de Palermo, donde el aumento es de la misma manera para aquellos departamentos de alta gama y para las viviendas de bajo costo. Eh, por lo tanto, lo que hoy el jefe de gobierno, Mauricio Macri, lleva adelante con este aumento de ABL es esquilmar a los ciudadanos de Buenos Aires. Por su parte, el legislador del Frente para la Victoria, Francisco Tito Nena, aseguró que los usuarios tienen que organizarse para llevar a cabo el reclamo correspondiente. Cada vecino que hoy está recibiendo este aumento, digo nosotros, yo que vivo en el barrio de La Boca, hemos recibido aumentos de más del 350%. Frente a esto, lo que tienen que hacer los vecinos hoy es trabajar en la organización, en las comunas, para ir a reclamar en defensa al consumidor y en la Defensoría del Pueblo lo que ha sido un aumento totalmente indiscriminado, injusto y que además no sabemos qué va a pasar con el dinero cuando ingresen a las arcas de la ciudad de Buenos Aires. En los próximos días, desde los distintos bloques opositores, se pedirá un informe al Ejecutivo porteño. El tema de la boleta es un gran problema que vamos a pedir, pedidos de informes y vamos a tratar de que sea la legislatura un elemento correctivo de lo que se está haciendo, porque es ilegible, inentendible y oculta realmente qué es lo que se está pagando. Y esto es muy peligroso porque de esta manera se puede ratificar y dejar asentado de que cualquier impuesto, de cualquier manera, se recauda y de luego no se sabe por qué se recauda y dónde van los dineros.